¿Tienes una reunión o una fiesta y no sabes qué hacer para dar de botana? Entonces estas tres ideas de salchicha botanera te encantarán. Comenzaremos cortando en rodajas 30 salchichas. Yo utilizo la salchicha Frankfurt alpino. Todas estas salchichas nos servirán para hacer las tres botanas que haremos. La primera receta de estas botanas es un cóctel de salchichas. Para ello, comenzaremos mezclando 230 gramos de salsa catsup, el jugo de un limón, 5 mililitros de salsa inglesa, media cebolla cortada en cuadritos, 4 tomates cortados en cubos pequeños y las 10 salchichas cortadas en rodajas. Y mezclaremos muy bien. Para resaltar, agregaremos 3 gramos de cilantro finamente picado, una pizca de sal, junto con una pizca de pimienta molida. Pasaremos a un plato de presentación y decoraremos con una pizca más de cilantro picado para resaltar más. Para la segunda preparación, agregaremos un poco de aceite a una sartén y comenzaremos a dorar 10 salchichas cortadas en rodajas. Una vez que doren, agregaremos media cebolla morada cortada en cuadritos. Agregaremos medio pimiento naranja cortado en rectángulos pequeños, medio pimiento amarillo cortado en rectángulos pequeños y medio pimiento rojo cortado en rectángulos pequeños. Y continuaremos dorando. Ya listo, agregaremos un chile jalapeño cortado en rodajas, 10 ml de salsa inglesa y 5 ml de jugo sazonador. Sazonaremos con una pizca de sal y una pizca de pimienta molida y mezclaremos todo muy bien. Ya listo, lo pasaremos a un plato de presentación. Y para la tercera y última salchicha botanera, comenzaremos agregando un poco de aceite en una sartén y agregaremos media cebolla blanca cortada en cuadritos pequeños y comenzaremos a dorar un poco. Una vez listo, agregaremos 10 salchichas cortadas en rodajas y moveremos para que doren lentamente. Mientras tanto, procesaremos 220 gramos de media crema, 100 gramos de queso crema, 50 gramos de chipotle en lata, una pizca de sal y una pizca de pimienta molida. Y procesaremos todo muy bien hasta tener una mezcla uniforme. La agregaremos a la sartén con las salchichas y moveremos para que se impregne por completo de esta crema de chipotle. Una vez listo, lo pasaremos a un plato de presentación y decoraremos con un poco de cilantro picado. ¡Y listo! De esta forma, tenemos unas deliciosas, únicas y espectaculares salchichas botaneras. ¡Anímate a preparar estas deliciosas recetas! ¡Estamos seguros que te encantarán! Si te ha gustado el video, comparte, dale like y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Casa Santo Lugo. Nos vemos en un próximo video.